que me parece que compartiremos todos es que la política está sufriendo, padeciendo, desangrándose por falta de ideas. Por falta de ideas, al menos en 5 áreas. La primera es la selección de personal. De acuerdo que las primarias están siendo, pueden ser un recurso en general o pueden ser una de las prácticas, una idea para mejorar la selección de personal, pero faltan más ideas para seguir seleccionando las personas más capaces, más competentes, los más representativos, los más atractivos electoralmente, también los más innovadores, los más ambiciosos desde el punto de vista de la innovación social, pero en cualquier caso nos falta ninguno. A ver si acabo. ¿Sí? ¿Se puede proyectar? Bueno, pues bueno. Nos faltan ideas en el terreno de la selección. Entiendo también que nos faltan ideas en el terreno de la interpretación de la realidad. Una de las cosas que la política sufre es que, como no comprende bien lo que sucede, como no comprende bien su entorno, difícilmente lo representa y lo gestiona bien. Y casi nunca lo puede interpretar adecuadamente porque, de nuevo, le faltan ideas para la interpretación de la realidad. O sea, segunda área en la que faltan ideas. Tercera área en la que faltan ideas es en la gestión de los recursos, casi siempre limitados, con competencias insuficientes, inadecuadas, deslavazadas, desordenadas para la complejidad de los retos y, por lo tanto, la gestión, cuando solo es la gestión de lo posible en función de competencias y de recursos, casi nunca es la gestión de lo necesario y de lo urgente, ¿no? Por lo tanto, también faltan ideas en la gestión. Faltan ideas, como no, en las propuestas. La sensación de música enlatada, ¿no? De disco rayado, de entorno, digamos, superado, de falta de creatividad y de imaginación en las propuestas, también es muy evidente, ¿no? Y faltan también ideas en la representación, en la manera en que, cómo nos van a representar nuestros representantes, en las prácticas de las mismas, buenas ideas para la transparencia, para la representación más horizontal, más transversal, etc. En definitiva, política de ideas no parece como un maridaje muy, muy claro. No se le atribuye necesariamente, lamentablemente, a nuestro entorno político, a nuestra arquitectura política, a nuestros instrumentos políticos tradicionales, que son los partidos, un entorno favorable a la innovación, favorable a la creación de ideas. La creación de ideas, al menos en estas 5 áreas. Descrito así, el escenario es un poco devastador, un poco preocupante. Y lo que yo hoy me quería hacer es una pregunta que quería compartir con vosotros, es si el actual formato, el formato natural para la participación política, que son fundamentalmente las organizaciones políticas que conocemos, las que llamamos partidos políticos, tienen en sí mismas el ADN natural, tienen en sí mismas el ecosistema que favorezca la innovación política. Si su naturaleza, su estructura, sus condiciones, su práctica, si su tradición favorecen o no, favorecen poco o mucho la innovación política. Para hacer esto, pensé, ¿en dónde se produce innovación? ¿Cuáles son los escenarios naturales en donde se produce innovación? ¿Cuáles son sus características? E intentaba comparar o hacer una especie de analogía, casi metafórica en algunos casos, viendo cuáles eran los entornos que pueden favorecer. ¿Ha sido yo aquí? Gracias por haberme puesto esto en marcha, os lo agradezco mucho. Y la primera cosa que quería deciros es que la mayoría de las formaciones políticas, sea cual sea su orientación, su nervio central, o lo que a sí misma se referencia como su nervio central, es un mundo de ideologías, que no es lo mismo que de ideas. Un mundo de certezas, un mundo de donde no hay dudas, se tira mano de la ideología que lo resuelve todo, ¿no? Por lo tanto, no es un mundo de dudas, no es un mundo de expectativas, no es un mundo de inquietudes, es un mundo de férreas convicciones. Las convicciones hay que tenerlas y uno no puede renunciar fácilmente a ellas, sobre todo si no tiene otras mejores, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando las convicciones son tan férreas que nunca te puedes desprender de ellas, ni que sea para el momento
de explorar la innovación, de explorar otras cosas, de explorar el diálogo político, de explorar el acuerdo político, el pacto político, es entonces cuando esas certezas, esas convicciones, no son la garantía de una ética personal, sino es la coraza de una incapacidad personal, de una incapacidad intelectual. Por lo tanto, la primera cosa que tengo que deciros es que si queréis hacer innovación política, uno tiene que ser capaz de quitarse la mochila de sus certezas, abandonar tangencialmente sus fuertes convicciones, sus principios, ser capaz de desprenderse, que no significa ser capaz de tirarlas por la borda, renunciar a ellas o olvidarse. Sin capacidad de dejar las certezas, no hay innovación. La innovación nace cuando alguien no tiene seguridades, sino cuando alguien tiene dudas. Cuando alguien quiere explorar lo que no conoce, no cuando alguien quiere explotar lo que conoce. Hay solo una letra, entre explorar y explotar, solo una letra, pero una letra que lo cambia todo. Por lo tanto, primero, los partidos políticos es un mundo de certezas ideológicas, entre comillas, a las que hay que añadir otras capas y supercapas de poder, etc., pero que, a mi juicio, pueden dificultar. Como os decía, he intentado ver dónde se produce innovación, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de la innovación? Y estoy leyendo este libro, un libro que habla sobre en qué lugares del mundo se produce innovación, innovación social, tecnológica, tecnológica y política. Es una cosa interesante en África y en muchos otros lugares. La innovación tecnológica y social es innovación política y democrática. Es decir, el innovador social, el innovador tecnológico es también un innovador político, ¿no? Es una cosa muy interesante, ¿no? En nuestro contexto pasa un poquito, pero es una cosa interesante, una reflexión de fondo, ¿no? Estos tipos están escribiendo, han escrito este libro que se llama La Selva e intentan reflexionar, como os decía, de cuáles son estas condiciones. Yo he hecho una versión libre un poco de estas ideas y os presento cuatro condiciones. ¿Hay innovación en las granjas o en la selva? En las granjas lo que hay es eficacia y eficiencia productiva. Se trata de hacer las cosas con un patrón, con un método, con una disciplina, con un orden, con una capacidad, digamos, de hacer eficiente y eficaz un proceso. Cuando se hace así, cuanto más se repite, más eficiente es. Cuanto más se perfecciona por la rapidez y por la repetición, más imposible es cambiar. Las granjas son eficientes porque no permiten el cambio. Eso no genera innovación, genera producción, que es otra cosa. Lo que genera realmente innovación es la selva. Esto sí que genera innovación. Porque en la selva el desorden, ¿no? El aparente desorden, el caos, la hibridación, las mezclas, producen los ecosistemas necesarios para que pueda florecer la innovación. Es decir, es más fácil que se nos ocurran buenas ideas en algo relativamente desordenado que no en un proceso ordenado, planificado y productivo. Los partidos políticos favorecen el desorden, favorecen el caos creativo, favorecen la selva intelectual, favorecen la hibridación, el ecosistema, favorecen la diversidad, o al contrario. Si es al contrario, como quizás podría parecer, habrá producción, pero no innovación. Habrá eficacia, habrá poder, habrá control, pero faltarán las ideas para esas cinco áreas. Por lo tanto, la primera condición, la primera situación es cuanto más selvático, hibridado, tenso, múltiple, complejo sea un espacio, más posibilidades hay de que pasen chispas. Cuanto más ordenado, cuanto más granja, cuanto más planificado, menos cosas pasarán. Se producirán otras cosas, pero menos cosas pasarán.
Esta idea de la hibridación de las chispas del espacio múltiple es lo que podríamos llamar de pasar del sistema, una granja, a un ecosistema, en donde las manos de todos permiten tocar la guitarra de una manera múltiple, diversa, creativa, podríamos cambiar el orden, etc. Solo estoy en el terreno de las inspiraciones. Segunda idea, los partidos son organizaciones jerárquicas, verticales, relativamente cerradas, piramidales, ordenadas, secuenciales. 1, 2, 3, 4, 5, izquierda, derecha, arriba, abajo. Modelo. Como modelo para la sociedad contemporánea es un modelo un poco raro. Las cosas que innovan ya no tienen este modelo, ya no tienen esta estructura. Las empresas, las organizaciones, las personas que quieren innovar no tienen este ADN. Procuran estar, en vez de jerárquico, autoridad, en vez de ordenado, un desorden creativo, en vez de izquierda a derecha, link, hipertexto. Es decir, se buscan desórdenes, entre comillas, que favorezcan la búsqueda de la libertad, del encuentro fortuito, de la oportunidad, del camino nuevo. Si siempre vais al trabajo por el mismo camino, siempre iréis más rápido, siempre seréis más eficientes, pero nunca tendréis una razón para cambiar de camino. ¿Por qué vais a cambiar de camino? El tiempo, la eficacia, la rapidez, lo conduce todo. Pero cuando nunca cambias de camino, nunca ves nada nuevo. Cuando siempre respiras el mismo aire, acabas envenenado. Cuando solo conoces a la misma gente, acabas pensando lo mismo. Cuando tu dieta informativa se reduce, tu dieta mental se reduce. Es decir, innovación obliga necesariamente, no solamente a desprenderse de las certezas, no solamente a un cierto espacio selvático frente a la granja, sino a procesos permanentes de apertura. Porque no hay innovación en espacios cerrados. Puede haber talento, pero innovación desde el punto de vista dinámico, no. Por lo tanto, es muy importante esta capacidad de apertura para crear dinámicas un poco irracionales, disruptivas, que superan las barreras, en donde el miedo al error se compensa y se reduce ese miedo por la satisfacción del mérito compartido, por la credibilidad, por la reputación. Uno no tiene miedo a equivocarse cuando eso no afecta a su reputación ni a su credibilidad. Cuando uno cree que honestamente está haciendo algo y que vale la pena hacerlo y que se equivoca y que lo importante no es el error, sino lo que hace después del error, la credibilidad y la reputación no sufren. Y por lo tanto no hay miedo. Las organizaciones políticas en sí mismas no generan un entorno, digamos, que permitan esta idea de la experimentación y de la práctica creativa y no de implementación, ¿no? Tercera idea. Normas o comportamientos. ¿Qué es lo que favorece realmente un entorno innovativo, de innovación? ¿Una norma o un comportamiento? Es decir, ¿no se puede hacer o mejor que se haga? Es decir, ¿es la prohibición, es la regulación o es la creación de una atmósfera, de un espíritu, de una concertación compartida, más o menos regulada, en donde las normas son sustituidas por comportamientos? Pues es ahí donde hay innovación, ¿no? ¿Qué entiendo por comportamientos? En donde permiten a la gente, a los participantes, empoderarse de su situación, empoderarse del ecosistema en el que están, estar preparados para cosas tan elementales como saltarse las normas. Hay innovación cuando te saltas las normas, claro. En un espacio fuertemente normalizado, fuertemente regulado, en la granja no hay innovación. La innovación es cuando saltas las normas, exploras las normas, sueñas con otros horizontes no perimetrados, no definidos. Por lo tanto, esto es posible en los partidos políticos, en la política tradicional, tengo mis dudas. Hay innovación cuando, como os decía, abres las puertas de la mente, escuchas, sientes y aportas credibilidad con el resto de los participantes. Por lo tanto, tu posición depende de la relación
no del lugar que ocupas en el organigrama. Fijaros, en los partidos políticos, ¿cuál es el número 2 tradicional de los partidos políticos? Es fácil. ¿Quién es el número 2? Bueno, no sabemos quién es. Secretario general, presidente, no sé cómo, cada partido. Pero el número 2, el que manda, el número 2, ¿quién es? Secretario de organización. Organización. No es el secretario de ideas. Lo normal sería que en un partido político el número 2 fuera, bueno, el número 1 es nuestro líder, pero el número 2 es el secretario de ideas, o la secretaria de ideas, o propuestas, o el secretario de innovación y creación, el secretario, digamos, de yupi político, cualquier cosa, pero menos organización, ¿no? Es decir, a los secretarios de organización se les teme, se les cierra, no quiere quedar bien con ellos porque si no queda fuera. En fin, es el mundo del orden, el mundo de la disciplina, el mundo de la jerarquía, el mundo de si te mueves en la foto, no sales en la foto. Es en ese mundo donde es posible la innovación, donde cambiar las sillas de lugar es posible, donde tengo una idea, ¿no? O es el mundo de brazos de madera y culos de hierro, ¿no? De nuevo, tengo la impresión de que nuestro formato tradicional no sé si permite experimentar y repetir con otros miembros, buscar la equidad, no la ventaja propia, aceptar el error, persistir en ello, estar dispuesto a dar sin esperar nada concreto a cambio.